Ahora va a regresar, chino. ¡Guardia! ¡Guardia! Qué ganas de romper las pelotas, ¿eh? ¿Qué mierda querés ahora? Algo me cayó mal. Tengo que ir al baño. Dale, che, apurate. Es tarde, quiero ir a descansar. Dale. Era que no te vieran. Malborotaste el gallinero. Hay gente que nunca aprende. Dale, pendejo. Que no te sacamos de ahí para que entres en vacaciones. El ministro de Economía, Domingo Cavallo, aseguró ayer que la bancarización y el límite a las extracciones bancarias seguirá vigente. A raíz de esto, se suceden las protestas en las calles de Buenos Aires. Sectores autoconvocados se hicieron oír con el sonido de las cacerolas en protesta contra las políticas del gobierno central. Si el gobierno nacional continuara... Lo que siempre dice Rus. Recursos financieros acorralados en el... Chico. Este país se va a la mierda. Se roban todo y lo peor es que no comparten. ¿Qué hace, Russo? Qué bueno que hayas salido, querido. ¿Para qué están los amigos si no es para ayudarte las malas? El Russo tiene buen dato de adentro. Hay un camión de caudales que lleva muchísima plata al interior. 90 para el Russo y 10 para vos. Russo, me parece que me estás cagando. ¿Cómo te va a cagar el Russo? Ayer estuviste en la jaula. Hoy estás libre. Hay que ser más agradecido, querido. Ahora seguimos con más noticias locales para informar que ayer se fugó de la cárcel el recluso Fernando Mieres, que responde al alias de El Chino. Se dio a la fuga luego de golpear a un guardia cárcel. Y aparentemente este país está hecho una mierda. Y encima para vos, una mierda insegura. Así que agarrá el 10% y andate al Paraguay. Es un lindo país. Va a estar bien ahí. Síganlo de cerca, muchacho. Es un buen tipo, pero uno nunca sabe.
Perdé tu vida antes que este celular. Nos vamos a estar comunicando con vos. Vamos a ser como un buitre. ¿Y si nunca fueron otra cosa? ¿Ve? Así se hace. ¿Y eso? ¿Es una Smith & Wesson? Original 1906. A ver, ¿me la presta? No. Aparte está tirando tiro en propiedad privada, señor. Eso no se hace. Usted está haciendo lo mismo. Pero yo soy el dueño. Todo lo que usted ve acá es mío. Y yo acá hago lo que quiero. Y no me venga con ideas socialistas ni anarquistas. Ah, pero estoy hablando con un famoso delincuente. Está gracioso, viejo. Dame el arma y mi rajo acá. Ah, despacio, mijo. ¿Ves? Así se hace. El arma siempre acá. El codo siempre acá. Nunca así. Porque le pegan, pierde el arma. Eso deje para los cowboys. Anga, delincuente. ¿Qué van a ser delincuentes ustedes? Delincuentes éramos nosotros, los de antes. ¿Y qué? ¿Usted era ladrón? Yo robaba con el mejor. Yo era de la banda de mate cocido. Imposible. Si estamos en el 2001. Yo lo conozco bien, ¿eh? Ajá. Yo tengo una foto de él. No. Ajá. Así se veía en sus años mozos. Yo era el más chico de la banda. Pero, ¿qué hace usted con una foto del mate? No lo puedo creer. Un tipo de mate cocido. Sí, 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 está bien, está bien, está bien. Si querés, después te firmo un autógrafo. Pero ahora, vos te mandás a mudar el campo. ¿Y ahora qué estás mirando? Yo le dije que la tranquera queda para allá. Ojalá mate cocido haya tenido mejor humor que usted. Yo le rezo a él todas las noches. ¿Mate cocido un santo? Mate cocido era cualquier cosa menos un santo, mi amigo. Sí. Hola, sí. Mañana es la cosa. A la mañana, en la estación de servicio kilómetro 4 de San Roque. Ellos bajan por combustible. Confirmamos la hora exacta. Así que queriendo robarle a esa pobre gente. ¿Qué te pasa? Escúchame, viejo, este no es tu campo. ¿Por qué no te vas y me dejas tranquilo? ¿Eh? Tengo que reconocer una cosa, chino. Que elegiste bien a la presa.
El abuelo de Martínez Blanco ya era explotador de peones. El padre de Martínez Blanco también. Y si este no explota peones, es porque la soja crece sola. Yo solamente necesito el auto. Está bien. Pero ten en cuenta esto. Ahí, por lo menos hay cuatro. Y en la vida, uno solo de nosotros no vale de nada. Y a ver usted, ¿cómo lo haría? A la antigua. Esperaría que salgan de su madriguera. Van a venir algunos menos. Ya no van a venir todos. Después le pondría un tronco atravesado en la picada por el único lugar que tienen para salir a la ruta. El alcahuete del patrón seguro se va a bajar a mover el tronco. Y ahí, en ese momento, es cuando entramos en acción nosotros, chinos. ¿Estás seguro que no va a fallar? Siempre nos daba resultados. ¡Arre, arre! Sí, el que sabe, sabe, ¿eh? El que no es jefe. Pero acá, el que sabe también es jefe. Pero mira, chino, acá la cosa no termina. El patrón va a llamar a la policía y vamos a tener que deshacernos del cachivache este. Sí, Ruso. Anda con un viejo. Parece un linchera. Sí. Estamos alerta. Che, viejo, ¿y ese caballo? ¿Qué caballo? Acá hay que caminar los 5 kilómetros. Había un caballo. No hay nada. Che, viejo, ¿y cuándo fue la última vez que lo vio al mate? Por aquel entonces, planificamos un atraco grande. Nos sorprendieron y nos barrieron. Cada uno hizo lo que pudo. Dicen que el mate se salvó. Ahora, ¿por qué le reza usted a mate cocido? Porque lo admiro. Dicen que fue el único bandolero que no mató a nadie. Ojalá yo hubiera podido ser como él. Son leyendas. Capaz que mató a 20. Y dicen que no mató a nadie. Abuelo. No la trata de arreglar. ¿Y no me dijo su nombre? A mí me decían Pequeño Smith. Smith
porque siempre anduve con este hueso. Y pequeño porque era el más chico de la banda. No se imagina otra cosa. Están trabajando, van bien. Lo estamos vigilando, estamos cerca. ¿Qué? ¿Cuánto dice que vale? No lo digo yo, animal. Lo está diciendo la tele. Ofrece 70 lucas por él, al que lo encuentre. Dada la gran peligrosidad del delincuente. Bar. A las 11 llega el camión. No me falle. ¿Podés creer que piden 70 lucas por la cabeza de este infeliz? Alguna vez podría decir algo también, ¿no? Barbosa. En 5 minutos llega. Estén listos. ¿Y este viejo? ¿Dónde está don Medina? Tenemos cómo y tenemos súper. Buen día, buen hombre. ¿Y don Medina dónde está? No sé dónde está. Lo único que sé es que si aprieta una vez, salen las 6. Tranquilo, mi amigo, tranquilo. ¿Y usted qué espera? ¡Bájese! Señor, lo que está haciendo no tiene sentido. Por favor. Usted no sabe lo que está pasando. Los bancos le sacaron toda la plata a la gente, sus propios ahorros. No me traten de engañar, ¿eh? Mire, no hay presidente. La Argentina no tiene presidente. De la Rúa se tomó un helicóptero, se mandó a mudar. No hay presidente. ¿Qué dice, Russo? Vacío. El camión viene vacío. ¡Qué bárbaro! Antes, nosotros robábamos bancos. Y ahora, los bancos le roban a la gente. Hay 500. 100 para vos. 100 para mí. Vamos a darle 100 al viejo Medina. Pobre viejo, está tirado ahí. Y a los guardias. ¿Por qué no?
Sí, sí, Ruso. Y bueno, pero al menos hablamos los gastos. Tenemos 70.000 pesos en el baúl. Anda avisando a tus amigos en la policía que preparen la recompensa. ¿Podés creer? Sueltan los animales y de a poco ocurren los accidentes. ¡Vamos, vamos! ¡Fuera! ¡Fuera! Arriba la manito. ¡Yo a usted lo maté! Ahí quietito nomás vos, ¿eh? ¡Para! La próxima te pongo en el ombligo. Quieto vos también. Me perdí casi toda la película. Casi todo el final, diría yo. ¡Ah, apúrense! Te portaste como un valiente. Te dejo el auto y te me vas al Paraguay por un tiempito. Un honor trabajar a tu lado. ¡Eh, pequeño Smith! ¡Te olvidé el arma! ¡Eh, pequeño Smith! ¡Te olvidé el arma! Es un regalo para un devoto tan querido. ¿MC?